Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Universo de Lisa. Hoy en el Universo de Lisa continuamos con las tarjetas para el Día del Padre. Y como este tutorial lo vamos a publicar justamente en Carnaval, que es que ahora mismo estamos en Carnaval, pues se me ha ocurrido pues hacer una tarjeta divertida. Y por lo tanto, esa tarjeta se va a llamar Bigote Divertido. Como podéis ver, tiene un bigote de celofán que podemos rellenar de confetis, de lentejuelas, de florecitas de colores, bueno, de aquello que tengamos a mano y que le dé color y movimiento. Estoy convencida de que a papá le va a encantar, porque es una tarjeta muy original, muy divertida y preciosa. Y además tiene la ventaja que requiere muy poco material. Y mirad qué vamos a hacer con el bigote que vamos a sacar para poner el celofán. Vamos a utilizarlo en la parte de atrás, que es el lado elegante de la tarjeta. Y es que esta tarjeta es súper, súper, súper. Tiene mucho sitio para escribir el mensaje. Y bueno, ¿qué más puedo decir? Que no me enrollo más y que empezamos con el tutorial. Para hacer esta tarjeta vamos a necesitar el patrón del bigote, que lo podéis encontrar en mi página de Facebook. Una bolsita de celofán de cualquier cosa que hayamos comprado, porque vamos a utilizar solamente un trozo. No hace falta comprar papel en celofán, seguro que podemos encontrar algo en casa. Un trozo de cartulina de 24 centímetros por 17 centímetros. Pegamento en barra o cinta adhesiva de doble cara. Una tabla de corte. Un cúter bien afilado. En mi caso voy a utilizar una troqueladora de círculos pequeños, porque como no tengo confeti, con los restos de papeles scrapbooking que tengo y de papeles de colores, pues voy a hacer una serie de círculos para rellenar el bigote. Y por último también podemos utilizar algunas lentejuelas si las tenemos por casa. Empezamos. Una vez que hemos recortado el bigote del patrón, lo vamos a dibujar en la cartulina que vamos a utilizar para la tarjeta. Lo vamos a poner en el interior de la cartulina, bien centrado. Y una vez que lo tenemos bien centradito, pues con la ayuda del lápiz vamos a dibujar el contorno del bigote en la cartulina. Y una vez que lo tenemos dibujado, lo vamos a recortar con la ayuda del cúter. Y ya tenemos recortado el bigote, o casi recortado. A ver ahora. Eso es, ya está. Y vamos a reservarlo porque luego lo vamos a utilizar. Una vez que ya tenemos recortado el bigote en la cartulina, vamos a empezar a preparar el papel de celofán para pegarlo en la tarjeta. Vamos a medir el trozo que necesitamos. Y ya que tenemos el trozo medido, vamos a pegar una de las partes del papel a la cartulina. Vamos a poner el pegamento en barra justo alrededor del bigote y vamos a ser generosos con el pegamento. Vamos a asegurarnos que no queda ningún lado alrededor del bigote donde no hayamos dado pegamento, para que no se nos despegue el papel de celofán después. Y una vez que hemos puesto el pegamento alrededor del bigote, vamos a colocar una de las hojas del papel de celofán. Colocamos esta y la pegamos bien. Y una vez que hemos terminado de pegar el papel de celofán, podemos empezar a rellenar el bigote con el confeti y las lentejuelas que tengamos. Yo recomiendo que no llenéis demasiado con confeti y lentejuelas, porque en mi caso, si os fijáis, yo me paso un pelín y al final no tiene demasiado movimiento. Es mejor dejarlo un poquito más vacío y así el confeti y las lentejuelas se pueden mover mejor. Ha llegado el momento de enviar un saludo cariñoso a Aurora Saray Ramírez Medina. ¡Besos, Aurora! Y ahora, ya que hemos rellenado el bigote con las lentejuelas y el confeti, vamos a poner pegamento alrededor del bigote, pero sobre el papel de celofán.
Vamos a poner pegamento sobre todo el contorno del bigote. Así como veis, veis que yo estoy poniendo el pegamento en el contorno del bigote, pero ya sobre el papel de celofán, porque claro, luego al poner la segunda hoja de papel celofán, pues quedará perfectamente pegado. Y una vez que hayamos terminado de poner pegamento alrededor del bigote, pues vamos a esperar que el pegamento se seque. Y una vez que está el pegamento seco, podéis ver aquí cómo queda. Voy a poner una cartulina negra en la contraportada de la tarjeta para que así pueda definir mejor el contorno del bigote. Las medidas de esta cartulina negra son 11 centímetros y medio por 16 centímetros y medio. Ponemos pegamento en la cartulina negra y la pegaremos en la contraportada. Tenemos que tener cuidado de no poner pegamento sobre el papel de celofán, porque si no, pues se va a ver feo y se va a ensuciar. Y pegamos bien centradita. Pues ya hemos terminado de pegar la cartulina negra y aquí podéis ver cómo veis cómo la sombra de la cartulina negra perfila el contorno del bigote. Y el bigote que hemos cortado con anterioridad lo vamos a utilizar para colocarlo en el interior de la tarjeta. Vosotros lo podéis colocar en el lugar que más os guste. Yo al final lo voy a poner así en horizontal, sencillo, y ya está. Para pegar el bigote del interior podemos utilizar unos trocitos de mousse adhesivo de doble cara y esto le dará un poquito de relieve, como he dicho antes, y bueno, el resultado es más bonito en definitiva. Aquí lo podéis ver. Y esto es todo, ya está nuestra tarjeta terminada. Mirad qué chula está, seguro que a papá le va a encantar. Tiene un gran espacio para que le escribas lo mucho que lo quieres. Y bueno, esto es todo. Si este vídeo os ha gustado, por favor, dadme un me gusta, compartid el vídeo en vuestras redes sociales y si no estáis suscritos en mi canal, suscribiros, que ya sabéis que es gratis y que cada semana tendremos un nuevo tutorial. Os dejo pantalla final con lista de reproducción de manualidades, regalos y tarjetas para el Día del Padre. Son todos muy útiles y bonitos. Espero que os gusten. Nos vemos la semana que viene. Besos. Adiós, adiós.